Buenas a todos y a todas, estáis en Los Lunes al Podcast, el programa en el que siempre es lunes. Hoy vamos a hablar sobre Good Omens, Buenos Presagios, la adaptación televisiva de la novela homónima de Terry Pratchett y Neil Gaiman. Para ello cuento con Laura Vizcay, mi ángel de la guarda particular. ¿Qué tal, Laura? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Antes de nada vamos a avisar de que estamos sin guión también hoy, ¿no? O sea que hoy vamos a lo loco, freestyle, ¿no? O sea, a ver lo que sale aquí. Sí. Pero bueno, es una serie bastante simple, en el buen sentido de la palabra, o sea que, bueno, tampoco pasa nada. Además que tenemos que decir también que probablemente nuestros oyentes están ante dos de las personas que más saben en España de esta serie, porque somos de los pocos que hemos visto la miniserie y también hemos leído antes el libro, ¿no? Entonces, quieras o no, pues eso ya nos coloca en una posición privilegiada, así que eso ya le dará un valor añadido a este programa. Así que si quieres, Laura, pues pasamos directamente a hablar un poco de las impresiones generales que te ha dejado a ti esta miniserie. ¿Qué te ha parecido? Así, sin spoilers ni nada. Vale, pues yo tenía las expectativas ya altas. Por un lado tenía miedo, porque me estaban poniendo las expectativas muy altas y cuando es... tengo miedo de decepcionarme. Y además me había encantado el libro, lo leí hace años, entonces era como que no quería que la fastidiaran y quería que realmente pues hicieran una buena adaptación. Y bueno, yo creo que lo han conseguido, o sea, la serie me pareció que estaba muy bien adaptada, muy bien condensada, los momentos importantes se mantenían, los momentos no importantes los quitaron, no sé, me parece muy buena adaptación y me ha encantado. ¿Y a ti? A mí también, o sea, me ha flipado esta serie porque además creo que era muy complicado adaptarla simplemente por el hecho de cómo está escrita, ¿no? O sea, al fin y al cabo, creo que es una novela que aparte de estar escrita a cuatro manos, porque la escriben entre dos escritores, entre dos novelistas, que eso ya, digamos, pues puede crear ahí un poco unas complicaciones a nivel de adaptar el guión y tal. Luego es que encima es una novela que da como mucho salto, ¿no? En plan de, venga, ahora saltamos de aquí a allí, no sé qué, tal. Hay mucho, como mucho personaje, no sé. Era complicado, digamos, adaptarlo de una forma que, digamos, fuera diáfana a nivel narrativo y que quedara todo claro, ¿no? Y todo bien atadito y que a la gente, pues, no le hiciera falta, en plan... Como, por ejemplo, sí que hace falta en esta de Dark, en Netflix, que como mete tanto flashback tal y cual y tanto personaje, necesitas como un puto cartelito cada vez que aparece cada personaje en plan de, oh, yo soy este, ¿sabes? Aquí, sin embargo, pues la han sabido solventar muy bien, yo creo, o sea, creo que era complicadete, ¿eh? Porque ya digo que la novela es como un poco, al fin y al cabo es que joder, o sea, son como, o sea, yo me lo imagino como cuando en Ghostbusters, en Cazafantasmas, cruzan los chorros los tíos, ¿sabes? Pues aquí es como que cruzan sus chorros creativos, Neil Gaiman y Terry Pratchett, que son dentro de la novela fantástica, dos de los grandes, ¿no? De todos los tiempos, casi diría yo. Y joder, que es que de eso, pues, hacer una serie, como dices tú, tan simple, pero en el buen sentido de la palabra, y que se entienda todo tan bien, y que quede todo tan bien explicadito y tan bien contado, creo que era el reto y que lo han sabido solventar muy bien, ¿eh? Sí, yo también lo creo. Yo creo que uno de los grandes fuertes de la serie es el reparto. O sea, han escogido como al mejor actor o actriz para cada personaje. O sea, es que no te imaginas ningún otro actor en ese personaje. No sé si a ti te pasa. O sea, desde el ángel y el demonio hasta Jon Hamm haciendo del arcángel Gabriel, la bruja, ¿sabes? Es como que son actores muy conocidos, porque a mí, bueno, no súper conocidos, pero a mí me sonaban de otras series, pero está como muy, muy bien seleccionados. Sí. De hecho, ahora que hablas del papel de Jon Hamm, que hace de Ángel Gabriel, a mí me flipa su personaje porque creo que es claramente una parodia de Don Draper cuando dice lo de yo es que paso de beber alcohol y esas mierdas porque que manchan mi cuerpo y mi cuerpo es un templo, tal. Es como, pero tío, si tú te has pasado ahí 6 o 7 temporadas en Mad Men dándole a... empirando el codo, que flipas, ¿sabes? O sea, que es que... Creo que es todo como muy... está muy tirado por ahí, ¿no? Porque, de hecho, el personaje de Jon Hamm no existe, creo recordar, en la novela, pero digamos que cuando ha hablado hace poquito Neil Gaiman y tal con el estreno de la serie, sí que ha reconocido que tenían ya planeado una secuela del libro y que, digamos, una de esas ideas que estaba dentro de esa secuela era la de este personaje, ¿no? Del Ángel Gabriel, y que al final ha utilizado, digamos, para meter en la serie. Y la verdad que ya digo que a mí me ha hecho mucha gracia el personaje de Hamm, que además ha dicho
se ha inspirado para hacer este papel en los malos jefes para los que ha trabajado en el pasado, ¿eh? O sea, fíjate. Wow. Ha dicho literalmente. Sí, ha dicho, es cierto que he trabajado para ese tipo de idiota que llega e intenta mejorar la situación, pero solo empeora todo. O sea, y que es un poco el resumen de su personaje, ¿no? Sí, totalmente. Sí, a mí lo que me pasa con los actores es que me da la sensación de que se lo están pasando súper bien rodando la serie. O sea, creo que fue el que hace de Crowley, se me ha ido ahora mismo su nombre, el que hace del demonio. David Tennant, ¿no? Eso, David Tennant. Creo que David Tennant que dijo que es que le llamó Neil Gaiman y no se lo tuvo ni que pensar, o sea, fue un sí inmediato porque es como una historia muy, muy fácil y muy divertida, entonces se nota muchísimo cuando a un actor le gusta el personaje, y yo creo que en esta serie es como que puedes ver cómo están disfrutando rodándola, entonces está muy guay. Sí, es que además lo que has dicho tú también antes, que es que no te imaginas a nadie en este caso haciendo de demonio que no sea David Tennant, porque es que claro. O sea, le va el papel al dedo, la verdad. O sea, sí, de hecho, yo he leído que recuerda un poco a... Jolín, tengo un problema con los nombres hoy. ¿Algún personaje de otra serie suya o...? Dios, no me acuerdo. Bueno, si me acuerdo en el futuro ya lo diré. Pues el caso es que también tenemos en el reparto a Adrià Arjona, que interpreta a Anathema Device, que tenemos ahí... a nuestro director de los lunes seriéfilos flipando con esta chica también, ¿no? Porque ha dicho que ha quedado prendado con su talento en esta miniserie. Y además la propia actriz también ha reconocido que le encantó el papel que hace en esta Good Omens. Y sobre todo porque dice que no se vio obligada, digamos, a interpretar a alguien, a un personaje basado en su etnia, ¿no? Que esto quizás lo vemos mucho en las películas y tal, ¿no? Que hay como mucho prejuicio en plan de... Pues si tú eres de ascendencia latina, tienes que hacer de latina, yo qué sé, que, ¿sabes? Y ella no, ella aquí, sin embargo, digamos que no se le nota, entre comillas, que procede de donde procede, ¿no? Entonces, quieras o no, pues también combate ahí un poco el prejuicio, ¿no? Sí, y Adán y Eva son de raza negra. Y de hecho, creo que hoy o ayer, Neil Gaiman tuiteó que le estaba gustando cómo todos los, de extrema derecha le estaban criticando por tratar de forzar la inclusión de razas y tal, y es como, a ver, no, o sea, punto número uno, Adán y Eva, si existieron, probablemente fueran negros, teniendo en cuenta la evolución humana, pero bueno. De hecho, sí, o sea, es lo que dices tú, también me hace mucha gracia el personaje este de la amiga de Adam Young, que creo que en el libro tampoco era tan feminista declarada, ¿no? Pero aquí, sin embargo, la miniserie sí que han querido meter ahí varias líneas de guión, en plan como peleando y luchando contra el heteropatriarcado, falopatriarcal y todo esto. Y me ha hecho mucha gracia, además, ¿no? Me parece que es muy, pues eso, necesario este tipo de personajes, ¿no? Y dice mucho de Gaiman el hecho de que a la hora de adaptar esta novela la haya querido actualizar también, ¿no? Y decir, pues venga, vamos a meter también aquí contexto... actual, ¿no? De temáticas actuales porque la cosa lo merece, ¿no? Claro, sí, es que al final acabo una adaptación también se adapta a los tiempos en los que se hace. Mira, ya me he acordado del nombre del actor, Bill Nagy. ¿Sabes quién es? Sí. Pues no sé si a ti te pasó, pero la actuación de David Tennant me recuerda muchísimo a la de Bill Nagy. Es como que cuantos más años pasan, más se va pareciendo a él. O sea, sí. Así como el típico actor británico delgado que pone gestos raros. Y ahora que dices lo de británico, también hay que reconocer que esta serie quizás no sea para todos los paladares precisamente por eso, porque es como muy humor británico, ¿no? Es muy marcado todo, en plan de... Si no te mola el humor británico... A ver, Monty Python es como ya llevado al extremo, pero si no te mola ese rollito, igual no es tu serie porque es todo tirado por ahí, ¿no? Entonces... Sí, o sea, no es una serie con la que te partas de risa, pero tiene momentos súper divertidos, y es que es una serie con la que estás sonriendo todo el rato por el choque entre la realidad y lo supernatural. Y también lo que me dio a mí la sensación es de estar viendo una película de 6 horas, ¿no? Que sí que es verdad que es como... Esto, cuando lo dices, suena como muy vulgar ya, porque es como que se ha prostituido el término en plan de... Es que como con Twin Peaks, que de hecho creo que llegaron a nominar como a premios de mejor película a la última temporada que han sacado, al revival, y era en plan de... Ya es como un poco postura en plan de decir, es que esta serie estamos haciendo, en vez de una serie, una película de 10 horas, ¿sabes? En plan, con 10 capítulos. Ya, sí.
no te cae, o sea, no sé. Pero sí, aquí es cierto. Que... Eso, o sea, creo que hay una continuidad muy clara entre los episodios y que además eso favorece mucho, es muy adictiva porque es que acabas uno y dices, es que necesito ver el siguiente. Sí, a ver, al fin y al cabo es como debería ser una miniserie. Y como en realidad debería ser todas las series, con una introducción, un desarrollo y un desenlace. Lo que pasa es que el formato serie pues tiene introducción, nudo y desenlace en los propios capítulos también. Pero sí, a mí también me da esa sensación. Y lo que me pasa también es que se me hizo muy, muy corta, no sé si a ti te pasó, pero como en el libro se enrolla mucho más con los cuatro agentes del apocalipsis y todo eso, es como que de repente ya había llegado el fin del mundo y fue como, Dios, que solo eran 2 horas. Sí, sí. Es verdad, ¿eh? Además que y a todo esto también ayuda a la coherencia, digamos, narrativa, a que esté todo tan, tan bien formado y tal, en el resultado final, tener la voz de Frances McDormand como Dios, ¿eh? O sea, creo que es un puntazo, sí. También, o sea... No hemos hablado de que han puesto a Dios como mujer, o sea, no solo han puesto también, a una actriz, que bueno, puedes decir, es un poco ambigua, pueden ser ambas cosas. No, pero es que el ángel Aziraphale, o Aziraphale, o como se pronuncia, se refiere a ella como her. Bueno, yo la veo en inglés, pero se refiere a ella como ella, ¿sabes? Como, sí, o sea, sí. La trata en femenino, lo cual me pareció, bueno, o sea, súper revolucionario, ¿sabes? Pues sí, la verdad. Solo que faltaba sí. Que la pusieran negra también. Sí, o yo que sé, china o algo de eso, ¿no? En plan, ya, por jugar un poco. Y de hecho también, uno de los cuatro jinetes es, creo que es transgénero, creo, la chica asiática esta, me parece que no tiene como... ¿Ah, sí? O creo que no se define, creo que es de las que no se define en plan su género, ¿sabes? En plan... ¿Cómo se...? Sí, algo de esto. Entonces, o sea, ya digo que es que son cositas, son detalles que no están en la novela, porque claro... De hecho, el propio John Hamm lo decía también. Recordaba que la novela se había escrito durante la Guerra Fría. Bueno, después de la Guerra Fría, entonces era como fruto, digamos, de un tiempo de paz, ¿no? En el que no había un conflicto tan claro entre el bien y el mal, digamos. Y que por eso ha sido un acierto estrenarla ahora, porque ahora, digamos, que volvemos a revivir un poco todo este tema de la lucha entre el bien y el mal, de los conflictos bélicos, tal y cual. Entonces es como una historia que, pese a haberse escrito hace ya unos años, pues es más actual que en aquel entonces, ¿no? Porque digamos que nos pilla más cerca todo el tema este de la guerra, sí. Esas cosas. Sí, es que al fin y al cabo el mensaje de la serie es un mensaje de paz, lo cual es muy guay porque la serie se presenta como una lucha del bien contra el mal, pero en el fondo es todo lo contrario. Sí, de hecho a mí me quedó también claro eso, ¿no? El hecho de que la moraleja de la historia en la miniserie, que creo que la llega a decir el personaje de Michael Sheen, es que básicamente el humano digamos que tiene dentro de sí, acoge dentro de sí mismo tanto el bien como el mal, entonces ya está dentro de, digamos que le pertenece a él la decisión de decidir a cuál de los dos lados, digamos, alimenta más, ¿no? El hecho de, pues eso, yo quiero tender más hacia el mal o hacia el bien, pero digamos que todos nacemos con esas cualidades, ¿no? Claro. De bien o hacer el mal, y luego ya decidimos qué queremos hacer. Y de hecho se ve claramente con los niños estos, con el baile de niños que hay al principio, de bebés y tal, que pues Adam Young, que supuestamente es el anticristo, se cría en una familia, pues eso, de bien y tal, ¿no? Y hasta los últimos episodios no se le ve que sea un chaval malo, ¿no? Es finalmente, claro. Ya empieza a escuchar voces, y me hace mucha gracia, por cierto, cuando aparece... que Michael Sheen hace de jardinero en la casa esta de es verdad. Niño y David Tennant hace de Mary Poppins, ¿no? En plan, que además se le nota muchísimo que es un hombre, pero aparecen los padres, ¿no? Sí, sí, me hace mucha gracia. Y se pone ahí a cantarle por las noches y tal, las nanas, y es como, joder, este tío. Es que además no se quita la gafa de sol ni por la noche. Ya. Ahí. No. Cierto, sí, además... Ay, perdón. He aprovechado alguna raíba o algo para meter aquí publicidad, ¿no? Marketing, porque, joder, o sea, este hombre sale... No sé cuántos modelos de gafas saca en esta serie, o sea, es acojonante. Ya, totalmente. Tiene ahí un montón en la guantera. Y sí, viendo lo del bien y el mal, digamos que nosotros como seres humanos estamos reflejados en Adam Young. Que al final, cuando tiene que decidir entre tomar todos esos poderes y crear el fin del mundo como su padre barra Lucifer quería, decide ser humano y ser únicamente humano, es decir, con un padre humano normal, pues a veces ser
revoltoso y portarse mal, pero y otras veces ser bueno, pero ¿sabes? Es como que los seres humanos estamos reflejados en ese personaje. Claro, y de hecho, bueno, también digamos que parece una historia indeterminista, ¿no? En el sentido en el que no cree que el destino ya esté... A ver, por un lado sí, porque tenemos el libro este de profecías, ¿no? De Agnes Nutter, creo que se llamaba la brujilla, sí, que queman y tal. Pero por otro lado, digamos que supuestamente el fin del mundo ya estaba profetizado y tal y cual, y sin embargo vemos que el destino no tiene por qué estar escrito sobre un pergamino, ¿no? Hace 200 años, sino que nosotros podemos cambiarlo, ¿no? Y elegir, pues eso, hacer el bien en este caso, como elige el chaval, y renunciar un poco a esos poderes sobrenaturales para llevar una vida de niño normal, a que castigan sin helado y esas cosas, ¿no? Entonces, no sé, creo que está muy guay eso, la verdad. El hecho de decir a la audiencia que nosotros como humanos pues tenemos realmente el destino en nuestras manos, ¿no? Y que podemos elegir qué es lo que queremos hacer con nuestra vida en lugar de que ya todo está escrito ahí en un libro de 500 años, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la audiencia aquí tiene la elección de elegir si hay destino o no, porque en realidad la profecía primera, es decir, el libro de Agnes Nutter, era sobre cómo evitar el fin del mundo, entonces se supone que todo estaba escrito, porque si te fijas al final, la bruja Anathema y su novio están sacando fichas al azar y todas se vuelven realidad, porque en realidad está como profetizado que se evite el fin del mundo. Pero luego, al quemar las segundas profecías que le hace llegar su tatarabuela desde hace muchos años, ella las quema. Entonces es como, ¿eso estaba profetizado o ahí? ¿Sabes? Es como que la audiencia puede elegir entre decir, sí, en realidad estaba escrito que las iba a quemar. O bien decir, no, eran profecías de verdad y las ha quemado y ahora pues a saber qué pasa. ¿Sabes? Es como que tenemos siempre esa dualidad. Yo creo que tanto en eso como en el tema que hemos dicho de la dicotomía entre el bien y el mal que hay en todo ser humano, está un poco el elige tu propia historia, ¿no? En plan de, tú eliges cómo quieres interpretar esto, qué quieres hacer con tu vida y pues sí. Básicamente dar eso, agarrar las riendas a la gente, al espectador en este caso, de qué quieres que haya pasado realmente y qué quieres hacer con la vida que se te ha dado y ya está, ¿no? Entonces creo que el mensaje, la verdad, que es muy bonito y que está muy bien contado y muy bien narrado, ¿no? Entonces es... Por cierto, sí, hemos hablado un poco de los personajes y tal. Nos hemos dado cuenta hace poco que también está Benedict Cumberbatch en esta miniserie. Es verdad. Pero que da voz al diablo, ¿no? Hemos visto antes al Lucifer. Sí, de hecho yo me encanta ese actor y siempre reconozco su voz, pero esta vez no lo reconocí. Sí, de hecho es que ha pasado, bueno, es que tiene un currículum ya que claro, viene de dar hace unos años voz al dragón este a Smaug en las tres pelis del Hobbit, entonces habrán dicho, pues venga, para encarnar al ¿sabes? Pues quién mejor que el señor este, que bueno, también ha hecho de malo en la pelista de Star Trek, o sea que es un tío que ya tiene ahí un bagaje que dices, hostia, tiene una voz además como muy profunda, muy... muy chungui, sí, la verdad, y no nos hemos dado cuenta, pero oye, que... Sí, ya tiene experiencia de doblaje. Que, por cierto, han salido... En esta serie salen otros tres actores de Sherlock. Sale el que hace de su hermano Mycroft. Ah, sí. Y la que hace de su hermana Euros, que es la madre de Adam. Sí, sí, sí. Y luego Anderson, el que es Anderson en Sherlock, hace de Ángel, que es el ángel que tiene las patillas súper grandes, que es el que está reclutando a los otros ángeles. En fin, yo es que veo siempre a los actores de Sherlock en todas partes. De hecho, es que parte un poco casi una película de Harry Potter esto, porque es que aquí está la florinata de los británicos. O sea, es que han querido hacerlo tan british todo que, joder, o sea, han fichado, la verdad, que de lo mejorcito que hay aquí, ¿eh? O sea, creo que falta Emma Thompson porque el resto son todos los típicos británicos, sí. Tal cual, ¿eh? Y por cierto, ¿qué te parecería a ti una segunda temporada de esta miniserie? ¿Tú crees que debería dejarla ya cerrada? Porque claro, digamos que ha sido bastante bien recibida por público y crítica, pero el propio Neil Gaiman también ha dicho hace poquito que no, en IGN ha declarado que no lo ve claro, que Amazon ya aceptó, digamos, como una de las exigencias antes de empezar el proyecto que iba a ser pues es una miniserie de 6 episodios y que de ahí no iba a dar a más. ¿Y qué te parece a ti esta decisión?
Pues yo estaba a favor de que no hubiera segunda temporada hasta que me has dicho en este mismo podcast que Neil Gaiman había planeado una segunda parte, porque no tenía ni idea. Entonces ahora estoy como, Dios, hacedla. Pero no, yo creo que la historia quedó bien así como está, quedó muy cerrada. Es un formato de historia muy claro, que no deja ningún argumento abierto ni ninguna trama abierta. Y no, yo creo que si la hicieran sería con migajas que ha dejado Neil Gaiman y no sería tan buena, y yo creo que no tendría tanto éxito. Claro, de hecho es que lo especial, yo creo, de esta historia es que yo de hecho veo como a los dos ángeles protagonistas como un trasunto casi de los propios Pratchett y Gaiman. Entonces el hecho de tener que escribir una continuación, pese a que ya tuvieran un poco planeado algunas ideas y tal en la cabeza, sin Pratchett, porque el señor pues ya no está entre nosotros, pues yo creo que sería un poco incluso poco honorable, ¿no? Y un poco claro, ir en contra de la idea original, que de hecho creo que ha quedado muy, muy bonito dicho así, pero dicen que el último deseo de Pratchett fue pedir a Gaiman que adaptara esta novela, ¿no? Entonces, y le dio más un poco completo poder creativo, en plan de tú adáptala y te doy en plan, pues, plena potestad para que tú hagas los cambios que sean, ¿sabes? Para que la adaptación sea lo más guay posible y todo lo que tú quieras. Pero de ahí a hacer ya una segunda temporada con algo que no ha escrito Pratchett, ¿sabes? Sería un poco, yo creo que ir en contra precisamente del espíritu de la novela, ¿no? Y de la obra original. Claro. Sí, de hecho, en una entrevista Neil Gaiman ha dicho que él cree que Pratchett estaría orgulloso de lo que ha hecho. Entonces, yo creo que Neil Gaiman también lo ve como una especie de obra de homenaje a su amigo, y no creo que lo vea como algo con lo que sacar muchísimo dinero, con lo que seguir, ¿sabes? Es como, no sé. A mí me parece que Neil Gaiman, a no ser que de verdad le interesara esta historia y escribiera una segunda parte y tuviera éxito y entonces dijera, bueno, venga, voy a hacer la segunda parte. ¿Sabes? Hacer la segunda parte de la serie me parecería solo para sacar más dinero por parte de Amazon, ¿sabes? No sé. Ya, de hecho, hablando del dinero de Amazon, hay que reconocer que aquí los billets de Jeff Bezos se notan, ¿eh? Porque, a ver, no es una serie tan despampanante a nivel visual como American Gods, por ejemplo, pero sí que se nota que hay dinerillo detrás, ¿eh? O sea... Sí, sí. Y no, y además, la cantidad de publicidad, yo he visto en fotos autobuses de Londres completamente cubiertos de anunciando Good Omens, ¿sabes? Y los he visto por Madrid también, o sea que se han gastado una pasta en publicidad. Sí, que está claro que, a ver, esta serie no va a ser... Es que Amazon sí que verdad que está ahí con su cruzada personal buscando una serie que le permita dominar un poco la conversación, como ha tenido, pues, yo qué sé, HBO con Juego de Tronos, obviamente, o Netflix con Stranger Things, pero es que se atraganta un poco el tema, ¿eh? Porque con American Gods, por ejemplo, yo creo que fue su apuesta más ambiciosa a nivel de pasta y tal, y así la primera temporada pues no cuajó bastante bien entre público y audiencia y entre público y crítica, pero tampoco te creas que todo el mundo hablará de ella en el metro y tal. Y la segunda encima ya ha bajado de calidad, porque por lo visto además Neil Gaiman creo que dijo que tuvo que, digamos, dejar un poco de lado la producción de la segunda temporada de American Gods para precisamente producir esta primera y única temporada a priori de Good Omens. Entonces yo creo que decidió bien, la verdad, porque se había que elegir, pues mejor hacer bien esto, ¿sabes? Que es lo que tú dices, que va a ser una obra homenaje y monumento a Pratchett, a su querido amigo, que pues eso, la segunda temporada de American Gods, que a ver, a mí tampoco me ha parecido mala, pero sí que es verdad que baja un par de escalones el nivel, pero bueno. Sí, es que además no la ve... A ver, la ve bastante gente, pero no la suficiente como para convertirse en la serie estrella de Amazon. Además, lo bueno que tiene es que tiene muchas series relativamente buenas, entonces se mantiene ahí, pero realmente no tiene unas grandes series que digas, ¡buah, voy a hacerme Amazon solo para verlas!, ¿sabes? Yo, por ejemplo, vi Good Omens porque me hice el mes gratis, lo reconozco. Entonces, como yo, mucha otra gente. Entonces, no. Que luego, a lo mejor, pues, eso te convence, al ver las series, te convence para seguir pagando el año, pero no sé. Sí, sí que le falta como una gran serie. Sí, a ver, sí que es verdad que Amazon, la estrategia a priori es un poco la misma de Apple, en plan, es ser una compañía de servicios, entonces, ofrecer al usuario una serie de servicios, aparte de las series, felicidad. Claro. Para que el usuario, pues, digamos, fidelizarlo y que se quede allí, ¿sabes? Para hacer todo, en plan, incluso para ir al dentista, ya faltaría, porque por lo visto Bezos también ha invertido allí en Estados Unidos en una especie de empresa de aplicación o algo así de salud.
O sea que al final, digamos que tanto Apple como Amazon van buscando eso, van buscando ser una empresa que centralice todo este tipo de servicios, ¿no? En plan de cuando quieras ver una serie, una película, cuando quieras, pues eso, ir al médico, comprar o lo que sea, que vayas, que lo hagas todo en el mismo sitio, ¿sabes? Entonces. Claro. Sí, pues, también es cierto que es que Netflix tiene series y películas, mientras que Amazon pues tiene el servicio de mensajería y todo eso, entonces no son comparables realmente. Claro, o sea que digamos que el negocio principal de Amazon no son las series, o sea, eso está claro, es la mensajería lo que dices tú, pero bueno, que es un buen complemento, la verdad, para hacerte Premium y Prime y toda la pesca, la verdad. Sí, además es muchísimo más barato que otros, o sea que no está tan mal. Sí, sí, al final vamos a acabar aquí el podcast convenciendo a Amazon. Prometemos que no nos ha pagado Amazon para hacer esto. Es verdad, es verdad. Pues yo ahora espero, bueno, es que no va a pasar, pero es que me encantaría que adaptaran The Sandman, el cómic, que también es de Neil Gaiman. Es verdad, esto hay que decir también que es que Laura, bueno, Laura y un servidor somos muy fans de la obra de Gaiman, entonces estamos a tope con, pues eso, yo tengo que empezar, por cierto, Lucifer, a ver si la empiezo y me... La serie. Sí, sí, sí. Y el cómic también me recomendaste alguno, ¿eh? O sea que también sí. Ya... Yo desde aquí hago un llamamiento, recomiendo a la gente leer el cómic de The Sandman y el cómic de Lucifer. La serie de Lucifer no se parece en nada absolutamente al cómic, o sea, es completamente distinta, incluso en el pelo del protagonista. A ver, a mí, si Good Omens le pondría, no sé, un 9, a Lucifer le pondría un 5 raspado, ¿eh? Claro. O sea, es una serie que no tiene el gusto que tienes, o sea, no tiene como el regustillo a Neil Gaiman. Es una serie muchísimo más comercial, va de resolver casos, que es lo mítico casi todas las series que tenemos. Sí, procedimental. ¿Cómo? Procedimental, ¿no? La típica procedimental. Eso. Sí, lo sabía. Misterio de la semana, vamos a resolverlo y ya está. Claro, luego tiene la típica historia de amor de te odio pero te quiero, en fin. O sea, a ver, que a mí me gusta y la voy a ver porque además me encantan las historias de ángeles y demonios. Pero eso. Y que conste, ya sé que este podcast no es de Lucifer, pero bueno, lo último que digo. Ha mejorado sensiblemente pasar a Netflix, ¿eh? Porque antes era de Fox y cada vez iba peor. Hice una crítica de la cuarta temporada que está colgada en la web, por si queréis echarle un vistazo. Así que sí que ha mejorado al pasar a Netflix, la verdad. Sí, pero de hecho el cambio a Netflix, o sea, ha sido solo en plan derecho de distribución, o también Netflix ha comprado la serie como tal. Ha comprado la serie como tal. Es que se nota porque es que creo que yo y el resto de seres humanos entrábamos a Netflix hace unas semanas y es que solo veíamos banners de Lucifer en plan, vamos a ver, déjame ya en paz. O sea, que sí, es que lo que pasó fue que Fox la canceló porque cada vez iba peor y cada vez tenía menos audiencia y entonces los fans hicieron una super campaña en redes sociales con el hashtag Save Lucifer. Y entonces Netflix la salvó, digamos, y o sea, compró los derechos e hizo una cuarta temporada. Y ahora están esperando a que, bueno, estamos esperando a que la renueven por una quinta. Pues sí, pues desde aquí ya decimos que hacemos un llamamiento para ver si... Sí, yo creo que el lugar para hacer el Sandman sería también Amazon, ¿eh? Porque creo que Amazon es una cadena que se toma más en serio los proyectos de Gaiman, que le da una patina ahí como de mucho más calidad, digamos, ¿no? Una serie más reposada, más tal, mientras que Netflix yo creo que va a lo que va, a hacer una serie de usar y tirar. A ver, para ser justos con Netflix, tomaron el testigo de Fox, entonces claro, no podían cambiar ya la serie. Pero sí que es cierto que Fox se fue más a lo comercial, mientras que Amazon pues se tomó más la molestia de adaptar el lado supernatural, de meter CGI y todo eso, entonces pues se nota la diferencia. Pues sí, es que además a mí ya digo que volviendo un poco a Good Omens, que era el pretexto inicial, a mí, por ir cerrando un poco el programa, si te parece, Laura, has dicho que tú le pondrías un 9, yo le pondría un 8, yo creo, un 8 bien alto, porque creo que es eso, es una serie muy notable, que desde el repartazo que tiene hasta la propia trama y la adaptación que se ha hecho de la novela, creo que está muy bien llevada, que era complicado, ya digo, porque había... Es que cuando tú te pones a leer el libro es como... sobre todo es más... Yo casi siento, digamos, más a Pratchett que a Gaiman, porque creo que Pratchett es también un escritor como muy
hiper nervioso, digamos, en el sentido de que está saltando de un lado a otro, ¿no? O sea, sientes leyéndole que es como muy, no sé, que te tiene como muchas mierdas en la cabeza, ¿no? En plan, en muy poquito espacio te cuenta, te escribe a tal personaje, luego te salta a no sé dónde. Es como un escritor muy nervioso, ¿no? En el sentido, como que no... Sí, para... Y es como que, pues, que tiene una imaginación tan incontrolable que se nota mucho en sus novelas. Y era muy complicado, pues, digamos, adaptar eso, domar un poco esa bestia salvaje que era esta novela, que a nivel creativo, que ya digo que me parece un torrente creativo tan inabarcable que yo que sé que era muy complicado adaptar, pero creo que la adaptación les ha salido muy bien, la verdad, que se nota la pasta de Amazon, que el reparto, lo que has dicho tú, que es perfecto, o sea, que no te imaginas prácticamente a nadie más en esos papeles, y que además, pues eso, el formato miniserie, el hecho de dejarlo ya cerrado, ¿no? De no marcarse un Big Little Lies en plan de, como ha tenido éxito la primera temporada, pues vamos a hacer una segunda. Pues creo que le ha venido muy bien a la serie. Creo que eso, que es un producto muy, que ha quedado muy bien, muy, muy cerradito, muy con un brochecito ahí y tal, y que creo que no, que si se queda así, la verdad que creo que todos estamos contentos con él. Así que, ¿a ti qué te ha parecido entonces? Un alegato final. Sí, yo, mi alegato final es que desde el primer capítulo, cuando vi cómo habían adaptado lo del cambio de bebés, porque claro, es bastante complejo, o sea, tienes que estar bastante atento. Entonces, cómo lo habían hecho con la música, las cabras, que estaba todo súper claro, ahí ya me convencí de que la serie me iba a gustar, porque es lo que tú dices, o sea, el libro es más anárquico y se nota la mano de Neil Gaiman en la serie porque ha sabido mantener el anarquismo de Pratchett, pero le ha puesto como un poco de orden. Así que os recomiendo, si no lo habéis visto. Porque no hemos dicho ningún spoiler, además. Es verdad, es verdad. O sea, hemos hecho... Creo que es el primer podcast que hacemos sin spoiler, ¿eh? Me parece. Pues sí, sí, la verdad. Pero sí, el hecho... Y no solo recomendamos, obviamente, esta miniserie, sino también el libro, ¿eh? Que el libro está muy bien, aunque... Tiene ya unos añitos y tal, pero joder, que está de lujo, la verdad, y que recomiendo. Sí, sí. Además es un libro muy, muy corto y se lee muy, muy rápido. No es como American Gods, que es ya un tocho. Este no sé cuántas tiene, cuántas páginas, pero 100 o 200 o algo. Yo es que desde que uso el Kindle ya no mido las cosas en páginas, sino en porcentajes. Es como, ya mido todo en porcentajes, entonces yo tampoco sé muy bien qué tiene las cosas. Entiendo. Pero sí, American Ghost, yo también me leí el libro, de reconocerlo, pero sí. Yo lo estoy terminando ahora y me está costando, la verdad, es mucho más denso. Sí, a ver, ahí pues quizás le faltaba eso, un poco de Pratchett, ¿no? Como tiene pues, este Gómez. Pero sí que es verdad eso, lo que has dicho tú, que digamos, las sensaciones en la novela es de que está... Es que tiene que ser complicado en realidad, ¿no? Escribir un libro a cuatro manos, ¿no? Entre dos personas, porque es que es como, ¿tú qué escribes? Venga, yo escribo esto, tal, no sé qué. Tiene que ser jodido, ¿no? Y encima, congeniar a dos tipos tan deportantes a nivel creativo y tal como ellos dos, pues tiene que ser jodido, sí. Plan... Porque sí, no, tiene que ser... Claro, no es como perdón. Creativa tipo, yo qué sé, los hermanos Coen, que a lo mejor uno tiene más visión a nivel de fotografía y tal, y otro es como más, es que escribe los guiones y tal. O sea, aquí yo creo que... Tuvo que ser complicado, ¿eh? Claro, sí, o sea, yo no me imagino cómo tiene que ser, porque incluso con mi mejor amigo, pues me cuesta organizarme para hacer planes. Me imagino escribir un libro, tiene que ser. Tienes que tener mucha paciencia para no acabar mal con esa persona. Tú imagínate lo que nos ha costado a nosotros, por ejemplo, hacer un puto trabajo de clases, ¿sabes?, en la universidad o lo que sea. Pues imagínate ponerte a hacer, en vez de un trabajo de 10 o 15 o 20 páginas, hacer un puto libro de 300 páginas, ¿sabes? O sea, te puede dar la vida. Pero bueno, que la verdad es que el resultado es genial, así que desde aquí recomendamos este Good Omens, este Buenos Presagios, y yo creo que podemos despedir aquí el programa, ¿no? Laura, a ver si qué te parece. Sí, yo también lo creo. Lo bueno si breve es bueno. Y además, Good Omens tampoco sigue ese patrón, o sea que me parece muy bien. El programa en sí mismo ha sido un homenaje a la miniserie, así. Exacto. Un mini programa. Pues muchas gracias, una semana y un programa más, Laura, por acompañarnos. Vale, muchas gracias a ti también. Y pues os dejamos aquí, pues ya sabéis que podéis leer todo lo que acontece, digamos, en torno a esta serie y a todas las series en loslunesseriefilos.com. Y pues una semana más, un programa más, muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Nos despedimos, un abrazo a todos.